Iglesia, buenos días, feliz día del Señor. Hoy estamos juntos conectados para alabar a nuestro Dios. Y quiero que comencemos el servicio recordando la promesa que nos da el Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 58, el versículo 11. Dice: el Señor nos guiará continuamente, le dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y hoy tú y yo estamos delante de ese Dios, del Dios que nos dará nuevas fuerzas y que nos convertirá en esos manantiales de aguas que nunca nos secaremos, que siempre estaremos dando fruto. Así que hoy te invito a que vengas a la presencia del Señor para que le adoremos, para que le cantemos, para que celebremos una gran fiesta, porque Dios hará grandes cosas en medio nuestro. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo de adoración a nuestro Señor. Padre, venimos a tu presencia a darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy nos das promesas, Señor. Porque tú hoy prometes levantar al que está cansado, Señor. Porque tú hoy prometes, Señor, hacer de nosotros manantiales, Señor, que nunca estén secos. Que siempre, Señor, el río de tu palabra esté llenando nuestras vidas, Señor. Esté dándonos oportunidades, Señor. Esté mostrándonos el camino. Gracias, Señor, porque hoy podemos en este día, en esta mañana, alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, por la salud que nos regalas. Gracias, Señor, porque hoy nos permites tener voz para cantarte. Porque hoy, Señor, puede salir una alabanza de nuestro corazón. Hoy, Señor, exaltamos tu nombre. Hoy declaramos que tú eres Rey y soberano de nuestras vidas. Y hoy declaramos que tú reinas en medio de nosotros. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo te invito a que allí donde tú estás puedas hacer una fiesta. Que hoy sea un día de alegría en tu casa delante de la presencia del Señor y te goces en medio de esta alabanza. Iglesia, es un privilegio una vez más estar en esta mañana. ¿Qué tal si usted piensa en estos momentos en esa palabra que dice: aquel que cree, todo le es posible? Y estamos delante de un Dios que todo lo puede, puede cambiar las circunstancias, puede cambiar todo a favor de sus hijos. Yo le invito a que con su corazón, a que con todo su ser se alegre y podamos creer en esa palabra que dice así: todo lo puedes cambiar, Señor. Y lo cantamos. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Le diste
bien fuerte al Rey. ¿Sabes? Dios es el Dios de nuevos comienzos. Y hoy es un día especial porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Así que yo te invito a que levantes tus manos al Rey y podamos confesar en esta mañana que Dios está haciendo algo en este tiempo. ¿Qué tal si le exaltas con un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos, acompáñanos. Donde me hallaste, hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Con tus palmas adórale, porque Él está haciendo algo nuevo en este día. ¿Cuántos lo creen con un grito de júbilo? Comenzar, me hiciste libre, hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo, yo me entrego a ti, tú siempre me amarás y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Al cielo gritar algo nuevo en mi sol, decláralo. Hoy volveré a comenzar, me hiciste libre, hoy volveré a tu amor. Bye.
Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque vivimos en tu amor, Dios, Padre eterno celestial. Iglesia, yo te invito a que ahí donde estás, levantes tus manos por un momento, cierres tus ojos y pidas al Espíritu Santo que Él sea quien tome el lugar, que Él sea que se encargue de toda adversidad que estés pasando en este momento, que Él sea que se encargue de cada situación que estés pasando en estos tiempos. Espíritu Santo, sé tú tomando el control de cada uno de nuestros hermanos, Padre, y inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu presencia, inúndanos de tu amor. Gracias, Señor. Inúndanos de tu presencia, Señor. Dile. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Gracias, Señor. Ángeles del cielo vengan a cantar, que ya se escuchen, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo. Díselo a tu iglesia. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Dile. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte. Yeah.
aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Santo, santo, trae tu cielo aquí, Señor. Ven y ministra nuestro corazón. Ven y llénanos de tu presencia. Inúndanos y sigue dándonos más de ti, Espíritu Santo. Sé tú trayendo una nueva atmósfera, Padre Celestial, de sanidad. Santo, santo, haznos santos como tú eres santo, Señor. Y renuévanos, Padre Celestial, y dile: inúndanos, Señor. Inúndanos de tu gloria. Trae. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu poder. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Te adoramos. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu presencia una vez más. Confiamos, Santo Dios, en que en ti está la solución, Santo. Gracias, Padre. Amén. Y en ese mismo sentir de adoración y de alegría delante del Señor, yo quiero invitarte a que le honremos ahora con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Sabes que cuando tú y yo proponemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda delante del Señor, estamos dándole una orden al enemigo, y es que no tiene poder ni potestad sobre lo que Dios nos ha dado, sobre lo que Dios nos ha entregado, sobre lo que el Señor ha permitido que produzcamos, sobre lo que el Señor ha decidido sobre nosotros. Y quiero recordarte lo que dice el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una gran bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo que sucede cuando tú y yo traemos nuestro diezmo a la presencia del Señor. Y yo quiero invitarte a que hoy oremos para que el Señor reprenda al devorador, ese devorador que quiere coger la uva antes de tiempo, ese devorador que quiere cerrarnos la bendición, ese devorador que quiere robarse lo que ya Dios nos ha entregado, ese devorador que quiere que los negocios no se concreten, ese devorador que quiere que nosotros vivamos en ruina y en esclavitud. Yo quiero hoy que oremos juntos por ese propósito. Sabe, la situación del país económicamente está muy difícil, y quiero invitarte a que también oremos para que el Señor le dé sabiduría a nuestros dirigentes, para que la economía de nuestro país pueda florecer, para que esta palabra se haga una realidad, para que entonces las otras naciones nos puedan ver como un pueblo bendito, porque nos hemos entregado en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tu palabra es verdad para nosotros. Padre, y en esta hora venimos, Señor, a poner delante de ti nuestro diezmo y nuestra ofrenda, a rogarte, Dios del cielo, que reprendas por nosotros al devorador, que pelees la batalla con el enemigo, Señor, que no permita, Dios, que el enemigo se robe lo que tú tienes para nosotros, Señor, la bendición que tú nos has entregado. Padre, yo te pido en esta hora que se abran las compuertas del cielo, que la bendición sea derramada de manera sobreabundante, Señor. Padre, no permita, Señor, que los negocios se nos vayan de las manos, Señor. Permite, Señor, que podamos concretar, Señor, negocios. Permite, Señor, que todos esos dineros retenidos puedan ser entregados en nuestras manos en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que podamos ver tu gloria. Permite que muchas naciones nos vean como ese país deseable, porque hemos confiado en ti. Padre, hoy te damos la gloria y te damos la honra, porque hemos entregado esta batalla en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y mientras tú depositas en la cuenta de ahorros de Bancolombia tu diezmo, tu ofrenda, y también si tienes un aporte para la construcción del templo, lo puedes hacer en la Fiducuenta. Que el Señor te bendiga.
que el Señor sonría sobre tu vida todos los días. Y bueno, mis hermanos, ahora quiero invitarte a que dispongas tu corazón, a que evites toda interrupción, a que este sea un tiempo especial, porque es el tiempo donde Dios quiere hablar a tu vida, es el tiempo donde Dios quiere transformarte, es el tiempo donde Dios quiere mostrarte cuál es el camino para ti y para mí. Que el Señor te bendiga. Hola, bienvenidos. Qué bueno que podamos nosotros ahora tener este tiempo para apartarnos, para concentrarnos con reverencia y escuchar el mensaje de la palabra del Señor que tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del liderazgo. En todo proceso de liderazgo hay líderes buenos y hay líderes malos. Hay líderes que conducen por el buen camino, por el propósito de Dios, y hay otros que usando sus estrategias, su carisma, sus habilidades, lo que hacen es que conducen a las personas por el mal camino. Hoy vamos a hablar acerca de esos líderes que dicen lo que la multitud quiere escuchar. Y con esto estamos haciendo referencia a un líder negativo, no al líder del propósito de Dios, al líder que está conforme a la palabra de Dios, pero que últimamente se han infiltrado muchos de estos líderes y realmente las consecuencias son funestas y necesitamos aprender a identificar cuál es el verdadero líder, cuál es el buen liderazgo que debemos ejercer como hijos de Dios. Así que los invito a que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 32 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: como Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron: Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector. Aarón le contestó: para eso necesito oro. Así que tráigame las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Ellos se las llevaron a Aarón y él las tomó y las fundió. Y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Al verlo, el pueblo dijo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo: mañana tendremos una fiesta en honor de nuestro Dios. Al día siguiente todos se levantaron muy tempranos y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber se pusieron a bailar. Entonces Dios le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Qué pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Están ofreciendo sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Mira qué importante es nosotros que entonces identifiquemos cuál es el liderazgo positivo y cuál es el liderazgo negativo. Muchos hoy se autodenominan líderes por su propia popularidad de influencia sobre otras personas, pero el verdadero líder es aquel que sabe manejar correctamente el poder, que no se aprovecha de él para beneficio personal y aunque le cueste su popularidad, tiene un liderazgo bien fundamentado, con criterio, un liderazgo que está basado en la verdad y en el propósito de Dios. Por eso necesitamos identificar cuáles son esas características que puede llevarnos a cometer un error, sea en nuestro liderazgo o sean las consecuencias que puede llevar este a la destrucción. Lo primero que necesitamos identificar es que el cansancio de la espera puede dar lugar a graves tentaciones. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Por estar desesperado, por querer todo de una manera rápida y fácil, resulta que Moisés había subido con Josué al monte Sinaí a hablar con Dios. Fue en ese momento cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Y en ese proceso como que tardó, como que se demoró, los israelitas se impacientaron y entonces llenos de la impaciencia empezaron a tomar
decisiones absurdas, decisiones equivocadas. Y el primer principio es que nosotros no podemos tomar decisiones, ni actuar, ni liderar conforme a la desesperanza, conforme a la angustia, conforme a la desesperación. Estas personas, los israelitas, se cansaron, se desesperaron. Les pareció que se estaba tardando mucho. No sabían qué había pasado con él. Entonces pensaron y actuaron en lo peor. Nosotros necesitamos entender que la desesperanza, que la desesperación, que la angustia puede ser muy mal consejero y abre puertas a tomar decisiones equivocadas. Por eso la palabra de Dios nos habla en Filipenses 4, el versículo 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando nosotros le damos cabida a la desesperación, entonces nosotros empezamos a caer en graves problemas y a tomar decisiones equivocadas. Necesitamos acostumbrarnos a esperar, a tener paciencia. En este tiempo realmente estamos bombardeados con la ansiedad, con que todo sea fácil. Estamos en tiempos donde todo quiere, donde las personas se están acostumbrando a la inmediatez, a todo hacerlo rápido. Todo el mundo quiere aprender pronto a solucionar sus cosas. No les gusta esperar. Prefieren mala calidad, prefieren cosas mal hechas, pero rápidas, que cosas durables. Y por eso no podemos caer en el error del afán, de la angustia, de la desesperación. Necesitamos aprender este principio muy importante para no cometer errores, y es el principio de no afanarnos, de no desesperarnos. El pueblo de Israel se afanó, el pueblo de Israel se desesperó, y producto de este desespero, entonces se contagió colectivamente y fueron entonces a buscar a Aarón, el otro líder que había quedado al mando, como Moisés había subido a hablar con Dios con Josué. Y realmente no podemos nosotros dejarnos impregnar de esa ansiedad, de ese afán, de esa angustia, de esa desesperación que se convierte después en algo colectivo y que realmente nos lleva a tomar las peores decisiones. Así que la palabra nos invita a que nosotros no estemos con afanes, a que nosotros no caigamos en desesperación, a que más bien vayamos a la presencia de Dios con acción de gracias. Eso hace referencia a que nos acerquemos a Dios con confianza, con fe, seguros de que Dios tiene algo en mente, que Dios está preparando algo, que Dios está cocinando algo en su plan. Obviamente que está demorándose porque viene algo bueno, porque algo mejor va a llegar. Y nosotros nos corresponde entonces entender que los buenos procesos toman tiempo, que muchas veces parte de la humildad, parte de ser humilde y de dejar la arrogancia y la altivez, es entender que a veces nos toca esperar. Y no esperar desesperadamente, no esperar con angustia, esperar confiando en que Dios tiene su proceso y tiene su tiempo. Ese tiempo no va a ser antes ni va a ser después. Es el tiempo propicio cuando viene la bendición. Y tenemos que aprender a descansar en el tiempo de Dios y no en el tiempo de los hombres. A veces tenemos unos presupuestos de que te doy tanto tiempo, Dios, para que respondas. Te doy tanto tiempo para que muestres un resultado, y nosotros no somos los dueños del tiempo. Nosotros no dictaminamos cuándo es que las cosas van a funcionar o van a salir o van a resolverse. Tenemos que, como hijos de Dios, aprender a descansar en Él, a confiar en que Él tiene el tiempo propicio para la bendición. Por eso el profeta Habacuc, en el capítulo 2, del versículo 2 al 4, nos deja claro lo siguiente: enseñó al pueblo a que las promesas de Dios las escribieran para que no se olvidaran, y se escribieran y esperaran. Dice Habacuc 2, del 2 al 4: entonces el Señor me dijo:
Escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismo y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y aquí hay un contraste entre el orgulloso que confía en sus tiempos y el Hijo de Dios que espera en su voluntad. La voluntad de Dios llega en el tiempo oportuno. No es cuando tú o yo lo dictaminemos, no es cuando nos parezca, es que Dios tiene un proceso y en el proceso hay que aprender a disfrutarlo, hay que aprender a descansar en el proceso de Dios. No es que se tarde, aunque parezca, dice, que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Será en el momento exacto, oportuno y necesario. Entonces necesitamos nosotros aprender a que la ansiedad, a que la desesperación no sea la que nos invada, nos se apodere de nosotros y nos haga tomar decisiones. Muchas veces las malas decisiones se toman bajo presión. Respóndeme ya, te doy solamente unos cuantos minutos, solamente hasta hoy es la oportunidad. Muchas veces esas son frases manipulativas y son usadas en este mundo, son estrategias que se usan en los negocios para que no tengas el tiempo de pensar, de orar, sino para que tomes decisiones basado en tus emociones descontroladas de que vas a perder la oportunidad y si no te apuras, realmente fracasas. Cuando uno toma decisiones a la ligera, producto de las emociones, de la manipulación emotiva, siempre toma decisiones desastrosas. Y eso es algo muy cotidiano que nos sucede cuando a veces compramos y tomamos decisiones producto de la impaciencia colectiva, de la desesperación colectiva. Lo segundo que necesitamos ver es acerca de esa prontitud que ellos tuvieron para dar sus tesoros, para dar el oro, y la prontitud que tuvo este líder Aarón para hacer y para satisfacer los deseos de la multitud. Y esa prontitud para dar los tesoros muestra aquella vergüenza que debemos nosotros sentir por la mezquindad cuando servimos al Señor. Dice el versículo 2 en adelante, que Aarón le contestó al pueblo que pedía entonces que le hiciera otro dios, ya que el Dios verdadero se estaba demorando mucho, Moisés no regresaba, ya para ellos el tiempo se había vencido. Entonces le dicen a Aarón, haznos otro dios. Y Aarón entonces le contesta rápidamente, les contestó lo que ellos querían escuchar, para eso necesito oro. Así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Y ellos se la llevaron a Aarón. Y él las tomó y las fundió y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Y realmente esto avergüenza muchas veces la mezquindad de cuando nosotros vamos a servir a Dios. Muchas veces nosotros somos prontos para invertir recursos, para gastar nuestro dinero, nuestro trabajo, para esforzar tiempo en aquellas cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, sino que por el contrario ofenden a Dios. Muchas veces hay personas que se ofenden, son mezquinos, se llenan de avaricia, ponen sus objeciones cuando toca ofrendar, diezmar, servir en la iglesia, cuando toca adorar a Dios. Ahí sí hay objeciones, ahí sí hay realmente personas que están pretendiendo justificar que no se haga. Pero aquí vemos que hubo una rapidez inmediata para hacer algo que ofendía a Dios, para crear un ídolo. Todos se despojaron rápidamente de su oro, de sus tesoros, y no solamente de los personales, del de la esposa, del de los hijos y el de las hijas. Y muchas veces hay personas que no escatiman para invertir en ídolos, para invertir en aquello que ofende a Dios.
Desafortunadamente en este mundo vemos las grandes fundaciones proabortistas, cómo tienen grandes recursos y hay grandes rubros de dinero, incluso dado por los gobiernos, para que las personas aborten y realmente aniquilen sus hijos en el vientre. Para eso no hay problema, para eso hay recursos ilimitados. Pero vemos que para buscar fondos para situaciones, para fundaciones en beneficio de la humanidad, de los necesitados, para eso no hay recursos. Muchas veces vemos cómo se invierten grandes dineros para hacer lobby para las ideologías de género. Incluso muchos gobiernos con visión diabólica apoyan invertir de sus recursos para apoyar la ideología de género y meten las políticas y usan los rubros de los impuestos de todos nosotros para apoyar estas políticas. Pero cuando se invitan entonces a hacer un tiempo de oración, o entonces ahí sí dicen que somos un país laico. Entonces vemos realmente que muchas veces es una realidad de ciertas multitudes, y a veces no son muchos, a veces son minorías, pero que hablan como si fueran todos, y ellos logran convencer a los líderes para que ellos actúen conforme a estos propósitos, que son propósitos de maldición, que son destructivos. Nosotros necesitamos aprender a que lo primero fue el impulso de la ansiedad y la desesperación, y lo segundo fue esta idea tan desastrosa de proponer entonces conseguir recursos para apoyar una visión que iba en contra de Dios. Y hay personas que han trabajado toda su vida y no les duele, están siempre propicios para que sus recursos sean para todo aquello que es de destrucción. Invierten su dinero en aquello que no les trae vida, en aquello que no trae bendición, sino que invierten sus dineros en causas de destrucción. Por eso Isaías, el profeta, en el libro de Isaías, capítulo 55, 1 y 3, dice: alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero. Venga, tomen vino o leche, es todo gratis. Pero ¿por qué gastan su dinero en alimento que no les da fuerza? ¿Por qué pagan por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré amor inagotable que le prometí a David. Qué triste es ver la condición de la humanidad, que siempre está propensa a ser rebelde a Dios. Y si nosotros nos dejamos llevar por la multitud, vamos a cometer graves errores. Ese dicho de que la voz del pueblo es la voz de Dios es una gran mentira. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Vemos en el capítulo 28 que Dios le había dicho al pueblo de Israel que él era su Dios verdadero, y lo había demostrado con señales poderosas. Los había liberado de la esclavitud de Egipto, les había dado grandes señales, pasaron por el Mar Rojo, había una luz, una columna de fuego que los protegía en la noche y una columna de nubes que los protegía en el día. Dios los proveía maná, Dios les daba alimento, aún en la roca y en el desierto les dio agua de beber. Y Dios les da una enseñanza y les dice: no hagan ídolos, no hagan ídolos ni que sean, que reemplacen al verdadero Dios. Y Dios ya les había dicho eso, pero aún acá, ahora deciden, la multitud decide entonces presionar al líder que había quedado, a Aarón, y decirle: haznos un Dios, porque ya Moisés se demoró, ya nuestro Dios como que nos abandonó, entonces reemplacémoslo. Y es muchas veces la idea de este mundo de reemplazar a Dios por ídolos falsos, por creaciones humanas, por invenciones y ideas lógicas. Y realmente esto es una gran miseria y un gran desastre. Lo tercero es que ellos decidieron cambiar la verdad del Dios Todopoderoso por un ídolo de mentira. Cambiaron al Dios de la verdad por la mentira. Dice el versículo 4, 5 y 6 que al ver esta creación, el pueblo dijo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto.
Le fue fácil, aunque vieron cómo fue el proceso de que Aarón cogió el oro y creó una imagen de un toro, ya ellos lo convirtieron en un dios. Yo no diría, pero qué ridículo, qué necio, cuando ellos vieron al Dios Todopoderoso haber hecho las señales poderosas, ellos experimentaron el poder de Dios, vieron las obras del Dios verdadero, y ahora se les ocurrió cambiarlo por una mentira, por un adefesio, por algo que ellos mismos crearon. Y así son los seres humanos, así somos los seres humanos. Muchas veces nosotros preferimos confiar en que la bendición va a venir de una estatua. Algunos tienen estatuas de toro, algunos tienen elefantes, algunos tienen gatos y figuras de cosas, animales. Algunos tienen que una planta de sábila, que un cuarzo, que una estrella, que cualquier objeto inventado por seres humanos, y creen que ese es su Dios y creen que de allí viene la bendición. Ellos le dieron una característica de Dios a una creación, a una forma que hicieron ellos. Y realmente eso es una fe ofensiva, es una fe que trae maldición, eso realmente no trae bendición. Hay personas que ponen animales, que ponen objetos que consideran sagrados y creen que de allí viene la bendición. Realmente es algo absurdo. Y lo peor fue que usaron al líder, a Aarón, que era un líder creyente, podríamos decir, que era el sacerdote. Podríamos decir que el pastor principal era Moisés, pero había un líder que era muy político, muy carismático, que no le gustaba llevarle la contraria a nadie, que no se metía en problemas, que no quería nunca tener una objeción, sino que quería ser chévere. Y a veces vemos que el carisma, a veces vemos que aquel que de pronto tiene palabras dulces, que nunca se mete en problemas, que nunca le lleva la contraria a nadie, no resulta que es el mejor líder, es el peor líder, porque este líder no tuvo criterio para llevar al pueblo al camino correcto. No fue un líder que habló y hizo entrar en razón, sino fue un líder permisivo, fue un líder alcahueta y fue un líder que llevó a todos a la destrucción. Por eso Pablo, en el Nuevo Testamento, enseñando a su sucesor, a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, del 2 al 5, le deja esta consigna a Timoteo, esta enseñanza a Timoteo. Dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. ¿Y para qué? Dice: corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Aquí vemos la característica de un verdadero siervo, de un verdadero líder. Un líder no es aquel que dice lo que la gente quiere escuchar. Un líder no es aquel que quiere realmente con su carisma cautivar a todos. No es aquel que quiere tener una influencia y unos seguidores. Entonces, por eso siempre dice las palabras que la gente quiere escuchar. El buen líder es aquel que primeramente está capacitado y bien capacitado en entender la palabra de Dios. Un líder cristiano no es aquel que tiene buen carisma, que habla bien, que de pronto tiene palabras que simpatizan con todos, que siempre dice lo que este mundo quiere escuchar. Un buen líder es aquel que sabe decir, que conoce la palabra de Dios, que conoce la voluntad de Dios y está dispuesto a corregir, está dispuesto a enseñar. Está dispuesto también a animar, pero todo de acuerdo al propósito de Dios. Y hoy se han levantado muchos líderes que tienen muchos dones, talentos, habilidades. Son carismáticos, tienen una habilidad para hablar y comunicacional impresionante. Pero
su conocimiento en la palabra es débil. No dicen, no enseñan, no corrigen, no exhortan, sino enseñan a la gente a decirle lo que ellos quieren escuchar. Un evangelio distorsionado, un mensaje que no es el mensaje de Dios, un mensaje que levanta el ego, la egolatría, que levanta la independencia, que levanta aquellas sensaciones que elevan al ser humano. Y muchos son mensajes humanistas, llenos de estrategias administrativas, de estrategias humanas, pero carentes del mensaje de Dios. Ese es el falso líder, ese es el líder que debemos huir y tener cuidado. Nosotros debemos de fundamentarnos en el liderazgo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Porque un líder que no sabe liderar, que lo que lleva es al pueblo a que cometa sus deseos ambiciosos y pecaminosos, es un líder que está llevando a las personas al matadero, está llevándolos al error y a la equivocación. Por eso Pablo, en la carta de Gálatas, afirmando esto, dice lo siguiente: Gálatas 1 del 9 al 11, repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y aquí nosotros vemos entonces la gran diferencia de un siervo de Dios o un siervo de este mundo. Aquí nosotros necesitamos aprender a estar siempre con el favor de Dios, a no interesarnos si las personas le gusta o no le gusta, porque nosotros no podemos agradar a la gente. El líder de Dios debe brillar para hacer bendición para la gente. Para terminar, necesitamos entender que el liderazgo obedece a los principios de este mundo o sirve a Dios. Realmente son dos contrastes, son dos polos muy diferentes que no tienen puntos de convergencia. O nosotros somos líderes que obedecemos al Señor y sus principios, o somos líderes que obedecemos a los principios de este mundo contrarios a los de Dios. Vemos que del versículo 7 al 10 dice que entonces Dios le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Qué pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y le están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo, que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Aquí vemos la diferencia del liderazgo de Moisés y el de Aarón en ese momento. El pueblo de Israel se había quedado con el liderazgo de Aarón. Y Aarón era un líder que estaba dispuesto a servir las pretensiones, los caprichos del pueblo, de la multitud. Y ese fue el grave error. Por estar este líder complaciendo a esta multitud, estaba desobedeciendo a Dios y estaba trayendo unas consecuencias desastrosas que traería maldición para su pueblo. Mientras que Dios le decía a este pueblo terco, a este pueblo desobediente, y obviamente a este pueblo incluía a Aarón, quien había sido el líder que había creado a ese ídolo de oro, a ese ídolo en forma de toro, y que ya habían reemplazado a Dios, ese pueblo iba a ser destruido. Mientras que con el liderazgo de Moisés, con sus descendientes, era que el Señor decía que formaré una gran nación. Así que hay que aprender a discernir cuál es el liderazgo que nosotros queremos desarrollar y cuál es el liderazgo que nosotros vamos a seguir. Si el liderazgo conforme a los principios de este mundo, que siempre trata de tener a todos contentos, que es muy democrático, que la voz del pueblo es la voz de Dios
es un liderazgo que nos puede llevar a cometer grandes errores y a terminar en desobediencia y en maldición. Mientras que aquel liderazgo que era dirigido por Moisés era en el liderazgo que Dios iba a formar la gran nación. Hay una gran diferencia. Por eso Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, del versículo 25 al 27, les explicó bien claro a sus discípulos lo siguiente. Dice así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. El resultado de un buen liderazgo es en quién está basado. Si está basado en los principios de este mundo, dones, talentos, estrategias, en agradar a las personas, es un liderazgo fracasado. Es el liderazgo de Aarón. Por eso el Señor Jesús dijo: hay una diferencia abismal. Hay una diferencia realmente entre el liderazgo de los de este mundo y los que lideran conforme a los principios de Dios. El buen líder es aquel que está dispuesto a servir y está como un esclavo, obediente a su palabra. El Señor Jesús nos dio el ejemplo cómo fue su liderazgo. Siempre decía que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y aunque era Dios, aunque era igual a Dios, al hacerse en forma de hombre, siempre nos enseñó que estaba bajo sujeción, que estaba en obediencia y que hacía todo conforme a lo que su Padre le decía que hacía, bajo la voluntad, bajo el sometimiento. Realmente, un verdadero creyente, un verdadero líder, es aquel que aprende a estar en sujeción a Dios, en obediencia, en servicio a Dios, y no está interesado en ganarse solamente la afirmación y los aplausos de las personas, porque muchas veces las personas en estos últimos tiempos solamente querrán que sus líderes hagan lo que sus caprichos y lo que sus deseos pecaminosos los conduce a hacer. Por eso el buen líder es aquel que aprende a someterse al Señor. Nosotros no podemos ser esos líderes que dicen y que hacen lo que la multitud quiere que hagamos, sino que hacemos la voluntad de Dios. Este pueblo, este tiempo, esta sociedad necesita líderes que realmente estén sometidos a su palabra, que conozcan bien su palabra y que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque algunos se molesten. Y así podremos ser entonces esa luz que brilla en la oscuridad. Si esta palabra ha llegado a tu vida, pídele al Señor entonces que puedas tener un buen liderazgo, que puedas seguir un liderazgo correcto para que seas un verdadero hijo de Dios y para que tu descendencia y tus acciones sean bendecidas por Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.